Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Helen y sean bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad estoy muy, muy contenta, muy emocionada porque vamos a trasplantar una suculenta que he querido tener hace mucho, mucho tiempo y pensé que iba a ser imposible poder adquirirla. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar. Les comento que se me acabó la piedrita chancada, la piedra pómez, todos los agregados para las suculentas. Y estaba esperando la oportunidad de volver a comprar estos agregados para poder trasplantar mi plantita. Sin embargo, no se va a poder, no voy a poder conseguirlo rápido. Todavía va a demorar y esta plantita ya ha estado por mucho tiempo, varios meses, 2 meses a lo mucho, en esa macetita que llegó y me parece que necesita tierra, necesita nuevo sustrato. Así que tengo estas piedritas de colores que tenía por allí guardado. Igual, de la porosidad, solamente le da un poco de tema porque como son de colores es decorativo, ¿no? Miren por allí, así son. Estas piedritas que venden así en sobrecito. Entonces, nada, que tocará hacerlo. Y lo bueno es que es una plantita muy pequeña, así que no va a entrar mucho contenido. Lo primerito que vamos a hacer es echarle aquí al baldecito. Creo que el otro sobrecito. A ver, vamos a ver cómo está. Parece que le falta un poco más porque lo veo todavía muy con mucha tierra. No lo veo tan poroso. Pero yo pienso que esta plantita, la que vamos a trasplantar, vale todo la pena poder hacerlo. Se lo merece realmente. Es una plantita de colección, una plantita que realmente es muy cara, al menos para mí me parece que es así, pero en esta oportunidad yo la encontré por oferta, un súper ofertón, una súper ocasión. Y pues ahí me la pude comprar y ahora la vamos a trasplantar. Sí, parece que ya quedó nuestro sustrato. Miren, está así, como la piedrita es de colores. Miren ahí, ahí les muestro. Como las piedritas es de colores, resalta bastante en la tierra. Miren amigos, aquí está. Esta es mi plantita Beyoncé. La pobre ha esperado demasiado tiempo para ser trasplantada. Me da mucha pena. Incluso está un poco deshidratada porque no, el macetero donde estaba no retenía mucho el agua. Se pasaba de frente y pues tiene un buen sustrato, miren. Está muy porosa. Vamos a tratar de quitarle este sustrato. Y también para revisarle sus raicitas. Ahí está demasiado seca. A esta plantita cada vez que la regaba tenía que sumergirla en agua para que pudiera chupar un poco. Está muy muy seca, pobre, está recontra deshidratada. Muy bien, ahí está. Y la vamos a trasplantar en este precioso macetero que le hice especialmente para esta suculenta. Bien amigos, vamos a sacar a la plantita de aquí con mucho cuidado. Aquí tengo esto, lo vamos a colocar allí en el hoyo para que no se pueda escapar el sustrato que le vamos a echar. Miren amigos, así me quedó mi macetero, lo personalicé porque quería poner una plantita muy especial y le puse y la guardé para esta preciosa Beyoncé. Miren qué bonito. Tiene como un efecto marmoleado y unas pizcas. Aquí tiene una superficie, miren, de color dorado. Está muy bonita. No se nota en la cámara porque nuestra cámara no es tan bonita. Pero aquí sí está chévere. Y bien amigos, mezclamos bien nuestro sustrato y empezamos a llenar. De verdad que estoy muy contenta de haber podido conseguir. Esta la conseguí casi a fines del año pasado. De verdad que
llegó como, no sé, como que cuando vi la oferta, bueno, se dio la oportunidad, le dije al señor que me esperara para poder cancelarle. Me esperó muy buena gente, encima todavía entré a un Entré a un sorteo y sorteo me y gané gané otra otra plantita, plantita, así así que que sí, sí, me me fue fue muy muy bien. ¡Wow! De verdad que me fue muy, muy bien. Aquí, a ver, vamos a ver si ya entra nuestra plantita, sí, está perfecta, se va a ver muy bonita, amigos, está muy bonita y se va a ver mucho más preciosa. Bueno, amigos, cuéntenme ustedes qué suculenta pudieron conseguir, si pudieron encontrar esa suculenta que ansiaban tanto, qué tipo de suculenta quieren tener, una así como que uno a veces tiene una suculenta como inalcanzable, ¿no? Entonces, pues para mí esta sí era una inalcanzable porque costaba muy, muy caro. Y sobre todo los cultivos anteriores del anteaño pasado, ¿sí? Vendían muy caro esta planta. Y pues a veces cuando la planta es para ti, pues no. Creo que eso me ha pasado varias veces. A veces he querido comprar una planta y por más que he intentado, he tratado, simplemente no se me dio la oportunidad. Y pues miren, así quedó nuestra Bellons. Qué bonita se ve en su nuevo macetero. La tierra que le estamos echando contiene todo, contiene humus. Contiene tierra negra y bueno, ya vieron que le echamos la piedrita y no está compacto, no está duro. Más bien vamos a apretarlo un poco acá para que la plantita pueda firmar su raíz. No se va a compactar para nada. Está muy, muy poroso. Miren, así está. Qué preciosa que me quedó. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Un video muy, muy corto. No quería dejar de filmar este video, quería hacerlo y compartirles a ustedes. Quiero que me dejen en los comentarios cuál es esa plantita inalcanzable que guardas en tu corazoncito y que tienes la esperanza de comprar. Compárteme y bueno, yo también les voy a compartir algunas plantas que quisiera en algún momento comprarme. Por ejemplo, me gustaría la primadona, me gustaría la cancán variegada. No tengo tampoco la Hanakaida, algo así es. No sé si lo dije bien. Hay muchas plantitas que realmente no tengo ni que me gustaría adquirir este año. El detalle es que no tengo mucho espacio. Aquí mi invernadero se llenó de plantas y pues como el clima ha cambiado, ya no hay tanto sol, se están etiolando, entonces no quiero seguir comprando para poder perderlas. He perdido varias plantas. Con el dolor de mi corazón las he perdido y sinceramente quiero acomodar este espacio para poder seguir comprando más plantas. Cuídense mucho, les mando un beso muy grande, un abrazo también y que Dios me los bendiga. Conmigo será hasta el próximo video. Chao, chao.